Muy buenos días con todos. A nombre de PromPerú, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta presentación que busca mostrarles las tendencias de mercado y oportunidades de exportación para los materiales y acabados para la construcción en Centroamérica. Reciban el saludo cordial de Mario Charán, director de promoción de exportaciones, quien por temas de agenda no puede acompañarnos hoy día, pero les agradece brindarnos su tiempo. Mi nombre es Franco Cutay Vázquez y desde la Coordinación de Inteligencia de Mercados nos encontramos junto con Diego Corton, Cristian Flores y Jesús Asencio como parte del equipo de PromPerú que hoy día les acompaña. El objetivo de esta actividad en una primera parte es presentarles las tendencias de mercado post-COVID vinculadas a los sectores MAC, maderas y línea eléctrica, las que serán presentadas por el señor Diego Corton. A continuación, haremos la presentación de las oportunidades de exportación para materiales y acabados para la construcción en Centroamérica, con foco en Panamá, República Dominicana y Guatemala. En esta parte tocaremos temas vinculados con la competencia, barreras, precios, entre otros temas que esperamos puedan ser de vuestro interés y necesidad. Esta parte de la presentación estará a cargo del señor Cristian Flores. Finalmente, les agradecemos podamos mantener nuestros micros y cámaras desactivadas a fin de no interrumpir el desarrollo de la presentación hasta que puedan activarse las rondas de preguntas, en donde les pediremos que puedan solicitar la palabra vía chat o que formulen sus preguntas a través de ese medio. Nuevamente, las gracias por acompañarnos el día de hoy. Les invitamos a que puedan dejarnos todos sus comentarios y dudas. Y siguiendo con el desarrollo del contenido de la presentación, les dejo a cargo del señor Diego Corton. Muchas gracias. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias al señor Franco Cutay por la presentación, coordinador de inteligencia de mercados. Y conjuntamente con Cristian Flores vamos a abordar uno de los temas más importantes que creo que están marcando bastante trascendencia en un contexto, sobre todo de COVID-19, donde las oportunidades se abren como un mecanismo impulsor de la oferta exportable peruana. Mi nombre es Diego Cortón Navarro, soy especialista del sector manufacturas diversas desde la perspectiva de inteligencia comercial y a continuación les hablaré sobre las tendencias de mercado. Ahora, ¿por qué trabajar, si proseguimos con la siguiente lámina, por qué trabajar lo que corresponde a tendencias de mercado? Tenemos que conocer cómo se comporta el mercado, qué actores están involucrados dentro de este sector y sobre todo tomar ciertas decisiones para aprender un poco cuál es el nuevo perfil de nuestro consumidor. ¿Qué es lo nuevo e innovador que las empresas podrían colocar como propuesta de valor en los envíos de sus productos de esta categoría de líneas? PromPerú, a nivel de lo que corresponde a las manufacturas diversas, maneja una serie de líneas, entre ellas lo que corresponde a los productos MAC. Esta línea compone lo que corresponde a maderas, lo que corresponde a productos de la línea eléctrica, y también algunos relacionados a los acabados de construcción. Ello trae como consecuencia que en esta presentación nosotros les mostremos un poco cuáles son esas oportunidades que ustedes pueden adoptar en base a las tendencias. En esta lámina podemos ver un poco el overview del mercado mundial de la construcción, donde tenemos un valor de mercado que corresponde aproximadamente los 12 mil millones de dólares en el año 2019. Sin duda alguna, fue un año de crecimiento, dado que el crecimiento promedio anual de los últimos 5 años, tomando como base el 2019, creció en 6.1%. Sin embargo, las proyecciones relacionadas a a una consecuencia, dado la pandemia del COVID-19, estas expectativas se redujeron en un 0.9%, lo cual nos demuestra de que el sector a nivel mundial, pese a la pandemia, ha tenido una ligera contracción, ¿no? Esta contracción principalmente se debe a la disminución del crecimiento y el bloqueo de las normas de distanciamiento impulsadas por muchos países en el mundo, ¿no? Así como también la desaceleración económica en base a la pandemia. El factor COVID en la construcción ha obstaculizado algunos crecimientos, dado que ahora existen nuevas normativas a nivel de seguridad.
Entonces comprendemos de que hay cierto capital humano que está involucrado en el sector de la construcción y que requiere la presencia física. Por lo tanto, algunos proyectos se han parado, pero eso no ha sido ajeno de que en países como el Asia hemos podido ver de que han construido hospitales en menos de un mes. Entonces, eso es totalmente impresionante. Si bien es cierto, en algunos países ha generado un tipo de contracción, en otros ha generado un crecimiento progresivo, ¿no? Ahora, la recuperación es muy importante en los siguientes años, dado que en el año 2023 se espera que esta totalice los 15 mil millones de dólares aproximadamente. ¿Y esto a qué se debe? A dos factores. Primero, la inversión que están colocando muchos gobiernos a nivel internacional y también aquí a nivel nacional para trabajar lo relacionado a energías renovables y también a la urbanización de nuevos componentes sectoriales de vivienda. Ahora, estos escenarios a largo plazo prevén de que haya un crecimiento progresivo, sobre todo en aquellas regiones como China, Estados Unidos e India. Como se puede apreciar en la subsiguiente lámina, los crecimientos a nivel de materiales y acabados para la construcción ha tenido un crecimiento sobre todo en la región asiática y Norteamérica. Podemos ver que ciertos actores como por ejemplo China, India, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda han liderado este crecimiento. Y por lo tanto, la región y oportunidades del Asia-Pacífico prevén un crecimiento muy importante, sobre todo de aquellos productos como las maderas, el cemento, las placas y baldosas, entre otros. Y esta industria tiene grandes expectativas, sobre todo a nivel de la innovación que se vienen trabajando en muchos mercados internacionales. También tenemos regiones europeas que tienen un crecimiento progresivo, como también algunas que están en constante crecimiento, sobre todo en países de la Alianza del Pacífico, como por ejemplo Colombia y Chile a nivel de Sudamérica, dado que México está obteniendo crecimientos importantes, o otros como el bloque de la Comunidad Andina, como Ecuador, Colombia y el Perú, ¿no? Entonces, esto también nos genera unas condiciones favorables para encontrar ciertos mecanismos de internacionalización de ciertos productos para orientarlos a tendencias ligadas a proyectos a nivel público y a nivel privado. En la subsiguiente lámina podemos ver un poco también el gasto de la industria de la construcción, que aproximadamente ha tenido crecimientos progresivos y también se espera que muchas regiones en el mundo coloquen mayor interés en gasto de construcción de infraestructura a nivel educativo, construcciones a nivel sostenible. Vamos a ver más adelante que la sostenibilidad se ha vuelto de vital importancia en este sector. No ajeno a este contexto, muchos países en el mundo están arriesgando por implementar ciertas plataformas también para las compras en línea de ciertos productos. Entonces, esta categorización de evolución es continua y progresiva porque a nivel privado se pretenden realizar obras relacionadas al sector inmobiliario, como lo vemos en países centroamericanos y que más adelante esta tendencia de un boom de la construcción está teniendo cada vez mayor trascendencia. Entonces, estos montos ciertamente son muy motivadores para ustedes como exportadores porque las condiciones se asemejan a un optimismo progresivo y de recuperación continua. Posterior a ello, en la siguiente lámina podemos ver el valor del mercado de la industria de la construcción en la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Sin duda alguna, el mercado de México es un motor muy importante de la construcción. Asimismo, en el 2021 se prevé que el valor de la construcción supere los 120 mil millones de dólares estadounidenses, posicionando a México como un importante mercado relacionado a la construcción dentro de América Latina. También vemos crecimientos progresivos a nivel de Brasil, que ciertamente, como consecuencia de la pandemia, muchos de los proyectos se han visto reflejados en caídas, dado que el gobierno no está impulsando la inversión pública ligada al sector de infraestructura. Sin embargo, la cartera de proyectos a nivel de la región centroamericana, y que es nuestro foco de atención el día de hoy, ha tenido crecimientos muy progresivos
y existe también una capacidad importante en aquellos productos como el sector forestal, que es una industria que podemos seguir potenciando y que tenemos un competidor regional muy importante como Brasil. Pero las condiciones óptimas para poder impulsar estas negociaciones con los países centroamericanos se debe a que nuestros bosques usamos sostenibilidad y estamos internacionalizando estos productos con certificaciones. Asimismo, productos como el cemento, las baldosas, la madera moldurada, los transformadores, entre otros, también son productos muy importantes y que están desarrollando condiciones como productos con valor agregado para poder introducirse a nuevos mercados. Recordemos de que es muy importante esta región, tal es el caso que tenemos un acuerdo comercial con el mercado de Panamá y se prevé en un futuro no muy lejano también negociar con algunos miembros, por ejemplo, de un bloque importante que existe en el Caribe como el CARICOM. Posterior a ello podemos ver un poco si pasamos a la siguiente lámina, algunos facts por mercados del sector de la construcción. Y aquí he colocado algunos que nos pueden servir como un benchmark para poder tomarlos como base, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, la producción de la construcción en Estados Unidos se prevé que crezca en un 0,6% en el año 2020, a sabiendas de que estamos en un contexto COVID y la construcción frente al 2019 es solamente del 1%. Las perspectivas de la industria de la construcción en Estados Unidos se ven ligeramente más alentadoras, y esto debido a la recuperación en ciertos sectores de la construcción, por ejemplo, a nivel residencial o inversión continua, que es uno de los aspectos que les he venido resaltando a lo largo de la presentación. También la producción en construcción de Canadá se prevé que se recupere en un 0,9% en el año 2020, mejorando la caída que se estimaba de 1%, ¿no? El mercado inmobiliario de Canadá está saliendo de la recesión y sobre todo del endeudamiento relativo que existe. También hay fortalecimiento del gasto en los consumidores a nivel del récord de la inmigración, porque hay un montón de inmigrantes y obviamente eso genera que haya mayor construcción del sector inmobiliario. El Reino Unido es un mercado clave. Recordemos que actualmente, frente a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se han conseguido ahora nuevas oportunidades porque no hemos perdido nuestras preferencias arancelarias. Contamos con un acuerdo que ha entrado en vigencia el 31 de diciembre con el mercado del Reino Unido, que mantiene las mismas preferencias arancelarias dentro del bloque que tenía en su momento el bloque de la Unión Europea, ¿no? Entonces, mantenemos esas relaciones y tenemos muchos productos de la industria de la construcción que ingresan con 0% de arancel. Pero, sin embargo, esta incertidumbre que existía frente a la salida del Reino Unido ocasionó también de que existan algunas inversiones y nuevos proyectos de la construcción que se vieron limitados. India y Brasil, mercados muy importantes, sin embargo, hay una debilidad económica a nivel de liquidez que ha implicado que la construcción, particularmente en la India, tenga algunos achaques, vamos a decirle, relacionados al sector residencial. Sin embargo, en el caso de Brasil, las expectativas son ciertamente interesantes, pero en un grado de recuperación económica a nivel de inversión. Posterior a ello, ya tenemos en la siguiente lámina algunos comentarios de una plataforma muy importante que está ligado en el boom de la construcción, y es el BIM. Estos estándares del BIM se aplican en muchos mercados como Guatemala, como Costa Rica, como Nicaragua y Panamá. En el caso de Guatemala, se ve con muy buenos ojos el lanzamiento oficial de AGBIM, y particularmente este estándar BIM uniformiza ciertos procesos bajo la normativa ISO 19650, ¿no? Cada año que pasen, los latinoamericanos están más cerca de recobrar la importancia que tiene la metodología del BIM en el caso de Guatemala. Para Costa Rica también se esperan futuras negociaciones para poder recoger frutos de las implementaciones de el BIM como planes piloto que se han venido desarrollando en los últimos años. Asimismo, los equipos interdisciplinarios han generado mayor redistribución de tareas y roles y responsabilidades para implementar de manera eficiente este software. En el caso de Nicaragua, el BIM es un proyecto que impulsa la infraestructura y energías renovables para la innovación. Se está colocando bastante innovación en los procesos, digitalización, automatización
y trazabilidad, que creo que son los términos enfocados a un entorno más digital que involucra metodologías como el blockchain y la investigación y desarrollo. Y finalmente, no ajeno de ello, el caso de la República Dominicana, también las instituciones públicas están fomentando el uso de tecnologías BIM, ¿no? Sobre todo, se espera que esto comience a marcar mayor trascendencia en los mercados centroamericanos. Posterior a ello, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, podemos ver un impacto que ha habido en ciertos productos y materiales de la construcción, ligados principalmente a elevadores y componentes, a materiales de tuberías, a materiales para pisos, divisiones, aluminios y materiales de vidrio, materiales de protección para fuego, materiales eléctricos, entre otros. Y estos se ven reflejados en algunos mercados, principalmente europeos y asiáticos. La pandemia ha traído ciertas condiciones que vienen en recuperación progresiva, y eso es lo importante, ya no analizar el pasado, sino comenzar a ver el presente y las nuevas condiciones que se presentan como una nueva oportunidad, ¿no? Pero ciertamente hubieron ciertas restricciones a nivel portuario, a nivel de producción, capital humano, entre otros. Siguiente, por favor. Tendencias aplicadas más enfocadas a innovación. Si cuando hablamos de construcción, ahora enfocamos tecnologías BIM, software de trazabilidad, blockchain, uso de tecnologías en dispositivos móviles para poder ver proyectos en línea, realidad virtual y aumentada, diseños 3D y digitales, también lo que corresponde al uso de drones para vigilancia continua. En la subsiguiente lámina podemos ver también algunas figuras enfocadas a la sostenibilidad en muchos procesos a nivel de la construcción. También tenemos construcciones eco-friendly o ligadas a los recursos de sostenibilidad. Muchos países están implementando, de acuerdo a la normativa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 de las Naciones Unidas, ciertas metodologías para impulsar el crecimiento y las condiciones ambientales. Hay casos de empresas bancarias que hemos visto en el Perú, si mal no me equivoco, en San Isidro hay un banco que cuenta con las paredes, le han colocado pasto, áreas verdes y naturales. Entonces, ese es algo súper interesante, cómo las empresas también están colocando énfasis en temas ecológicos. Obviamente, la automatización y también el uso de la robótica, de la ingeniería, se vuelve una pieza fundamental. Esto se los comento con ánimos de no desanimarlos, sino al revés, de ver condiciones óptimas que se adapten a sus recursos y necesidades para comenzar a implementar nuevas ideas y nuevas opciones de que ustedes puedan adoptar estas tendencias en algún momento de su proceso y del servicio que se puedan brindar en un futuro, colocar esas condiciones. Por ejemplo, ahora, en los productos que ustedes pueden acondicionar, como el cemento, en las bolsas ustedes pueden colocar un código QR donde pueden hacer trazabilidad del producto y pueden ver todo el sistema de la cadena productiva. Lo mismo podríamos hablar con relación a las maderas. Luego de ello, es necesario analizar, como se aprecia en la siguiente lámina, un poco el overview del sistema tecnológico, donde hablamos de ciertas terminologías nuevas relacionadas a los modelamientos de información para la construcción, los materiales tecnológicos, la inteligencia artificial, también la robótica y las impresiones 3D. Los materiales y componentes para energías renovables, entre otros, el uso de drones, como les he venido explicando, y la energía solar. Todos estos aspectos nos presentan unas nuevas condiciones orientadas a entornos más digitales, más automatizados, y que ciertamente las empresas tienen que ir progresivamente adoptándose y adecuándose para generar mayores condiciones favorables de negociación, sobre todo si ustedes quieren internacionalizarse en condiciones, sobre todo de ciertas regiones como Centroamérica, donde les he mencionado que en el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, están implementando ciertas metodologías de trazabilidad y uso continuo progresivo del BIM como software. Luego de ello, entramos a otro tema importante. Tal como se aprecia en la lámina siguiente, podemos ver ahora las condiciones para las maderas. Obviamente, las maderas es un mercado que tiene ciertas condiciones distintas a otros productos, porque aquí nos relacionamos a una producción sostenible, donde no necesariamente hablamos de que podemos cortar, talar y exportar. No, o sea, hay ciertas condiciones que se deben de adecuar. Y hay mercados importantes que demandan estos productos, como el caso de China,
que es un mercado sumamente interesante y que tiene grandes volúmenes de importación a nivel de madera, de pisos, pero vayamos un poco a la región centroamericana, ¿no? Y aquí encontramos dos mercados importantes, como es el caso de República Dominicana, donde hay mayor importación de madera cerrada. Y no olvidemos que el año pasado ha habido una ligera condición de exportación a nivel de productos de la madera cerrada. Luego tenemos el caso de Panamá, donde se han importado ciertos productos como los productos de la carpintería, los muebles de la madera y los tableros contrachapados. Obviamente, aquí lo que hay que relacionar un poco más es tratar de ver que estas condiciones han generado de que hay volúmenes importantes, pero también tenemos competidores muy importantes, que ya les he venido mencionando. Entonces, ¿qué hacemos para diferenciarnos de esta competencia, como es el caso de Brasil? Coloquemos mayor énfasis en ciertas metodologías alineadas al uso de la sostenibilidad. Importante que nosotros tenemos condiciones para los bosques sostenibles y tenemos dos tipos de certificaciones. Por ejemplo, veamos como en la siguiente lámina, tendencias ligadas a las certificaciones como por ejemplo la FSC. Tenemos regiones muy importantes que ya tienen gran volúmenes de áreas certificadas, como es el caso de Rusia, el caso de Estados Unidos y Canadá, pero mercados también que están adoptando ciertas condiciones, como es el caso de Brasil, que es un mercado dominante con gran participación de mercado, entre otros también de algunas regiones europeas, ¿no? Hay mayor demanda de productos forestales, pero que hay que acondicionarlos. También podemos dar cierto valor a estas tendencias ligadas a los colores, estas tendencias ligadas a las certificaciones y al uso también de la trazabilidad en muchos productos, ¿no? Esta es una certificación importante que está ganando bastante posicionamiento, como pueden ver, a nivel de usabilidad y número de hectáreas certificadas. Y no ajeno de ello, tal como se aprecia también en una siguiente lámina, podemos ver otra certificación importante como es la PEF, donde también hay condiciones importantes de certificación y que el Perú ahí falta trabajar y apostar por este tipo de herramientas, ¿no? Aquí obviamente no les estoy diciendo que sí o sí al momento de internacionalizar un producto como las maderas tienen que tener de por sí la estrategia de una certificación, pero tienen que ir dándose ciertas ideas de que tenemos que tener ciertas condiciones, porque tenemos un consumidor, tal como se aprecia en la siguiente lámina, donde hay claims ligados que los consumidores buscan productos sostenibles, materiales reciclables, energías eficientes, prefabricación, huellas de carbono, madera, construcciones ligadas a la ecoeficiencia. Y estos claims nos hacen ver de que los consumidores ya están apostando por estas estrategias de sostenibilidad, donde el perfil del consumidor se adecúa a comprar de manera sostenible, a comprar productos que contribuyan y no dañen el medio ambiente. En la siguiente lámina yo les presento un software muy importante que ha lanzado el mercado de Surinam. Y este software lo que permite ver es cómo ya el gobierno, trabajando de la mano con sector público y privado, ahí podemos ver el Banco Interamericano de Desarrollo, la WWE y otros como la FAO, han implementado ciertos sistemas de información forestal sostenible, donde implementa la capacitación a más de 1,000 personas en este entorno forestal, donde hablamos de adecuarlos para ofrecerles las condiciones óptimas de que los productores y los encargados de este manejo forestal trabajen de manera sostenible. Y en esa línea, como podemos ver en la siguiente lámina, podemos ver el tema de la trazabilidad. Ahora, en las tendencias ligadas a la construcción y sobre todo al manejo forestal, podemos ver el uso de códigos QR en los árboles, donde uno puede escanear y puedes saber el tipo de madera, las condiciones de qué año se sembró, cuándo está adaptable para poder ser talado, entre otros. Entonces aquí podemos ver que el flujo de la información es más continuo, más progresiva, más comunicativa, e influencia también a que haya un manejo responsable. En la siguiente lámina podemos ver también lo que corresponde al uso de drones para la silvicultura y vigilar procesos, así como también modelamientos digitales de tecnologías en tercera dimensión para ver la altura de los árboles. Obviamente hay que ver las condiciones y estos drones te permiten medir. Obviamente son condiciones que también requieren cierto presupuesto, pero estas son tendencias que el mundo está presentando hoy en día como nuevas oportunidades para facilitar los negocios y también para hacer vigilancia continua. En la siguiente podemos apreciar también lo que les mencionaba, manejos forestales. Pueden ver en esta imagen, por favor, en la siguiente lámina,
de una edificación con construcción de madera sostenible, ¿no? Entonces, esto es lo que están haciendo las tendencias, esto es lo que está haciendo el mundo, y esto se presenta a ustedes como oportunidades de adecuación. Finalmente, podemos ver también algunos aspectos de la línea eléctrica, como se aprecia en la subsiguiente, relacionadas a un poco el crecimiento, ¿no? El tamaño de mercados de cables eléctricos tiene un crecimiento importante de más de 100 mil millones de dólares y se prevé un alcance de más de 8%. Entonces tenemos ahí el uso de transformadores, el uso de cables y aquellos productos que el Perú también necesita seguir potenciando esta oferta y que existen ciertas plataformas de internacionalización, como lo está manejando el sector de promoción de las exportaciones, que aquí nos acompaña Jesús, para poder ustedes ofrecer estos productos en nuevos mercados y ciertas ferias donde pueden internacionalizar sus productos y ofrecer las condiciones óptimas, demostrar los requerimientos, ciertamente la tecnicidad que tienen sus productos y que los diferencia del resto de competidores. Tendencias, como se aprecian adelante, por favor, relacionadas también a muchos temas de cables inteligentes, seguridad. Podemos ver que ahora las casas cuentan con cierta seguridad conectada a los cables. Podemos ver también los cables inteligentes que se interconectan, se pueden adecuar a los teléfonos móviles, al uso de dispositivos electrónicos, entre otros. Para ir finalizando mi presentación, es importante también conocer, como se aprecia en la siguiente lámina, los perfiles del consumidor centroamericano. Y lo hemos dividido en tres países que son objeto de estudio: República Dominicana, Panamá y Guatemala. El caso de República Dominicana, podemos ver una alta influencia por tendencias marcadas hacia la orientación europea y norteamericana. Hay gustos claros en las marcas y en el consumo de estatus. También es exigente tomar conciencia que hay tendencias por pagar un mayor precio por el producto siempre y cuando te dé las condiciones de calidad. Pero el precio no necesariamente también es un factor determinante para la compra. En Panamá, palabras claves: precio, calidad, diseño, variedad de productos y atención a necesidades. Son conservadores en su compra y marcan estándares norteamericanos. Priorizan el precio entre la calidad y el diseño y también exigen segmentos de rentas altas que pueden existir por precios altos y precios preferencia por productos importados. Guatemala, es importante la diferenciación entre la clase media y baja, buscan precios y ofertas constantes y buscan productos o servicios que les ofrezcan confianza y calidad. Posterior a ello, por favor en la siguiente, podemos ver un poco las tendencias ligadas a Centroamérica, sobre todo en República Dominicana, donde el sector privado está promoviendo inversiones duraderas y sostenibles. Hay tendencias en el uso de servicios colectivos y de libre acceso. Las provincias, principalmente de ciertas regiones como Santo Domingo y el Distrito Nacional de Santiago, son los más importantes para este sector. Hay preferencia por temas sostenibles y edificaciones verticales. Hay un déficit a nivel de viviendas, hay prominencia por lo minimalista, hay reductores de ruidos exteriores para la construcción, hay suelos y paredes como elementos decorativos, entre otros. Asimismo, tenemos otras tendencias ligadas a Panamá, como se aprecian en la siguiente lámina, ligadas a fachadas negras y azuladas, cristales oscuros y polarizados, renovaciones de espacios y habitabilidad. Hay 30 proyectos de construcción sustentable. Entonces, por eso yo les presenté esas adecuaciones para que ustedes ya tengan conocimiento de cómo poder apostar por ciertas estrategias que les brinden condiciones de adaptabilidad y competitividad. Hay fachadas modernas y preferencias por los revestimientos. Posterior a ello, en la siguiente, por favor, vemos a Guatemala como un mercado de preferencia por la vivienda vertical. Los guatemaltecos buscan vivir cerca a sus trabajos. Hay formas asimétricas ligadas a la tendencia del hierro, la madera y el aluminio. Hay fuerte preferencia por la arquitectura inclusiva y priorización por los materiales que contribuyen al sector sostenible y ambiental, así como también espacios y apuestas por preferencias a los rústicos y a los nuevos estilos de vida ligadas a esas condiciones. Por ese lado, muchísimas gracias por su atención y le doy a continuación el pase a mi compañero Cristian, quien les hablará sobre las oportunidades comerciales. Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Flores y a continuación les comentaré en resumen y brevemente los resultados del estudio que tuvimos a cargo de nuestra institución en noviembre del año pasado. Siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar, quisiera enfatizar algunos
juntos. Primero, como ustedes saben, ha sido el año pasado un año especial en general. Este estudio que hemos realizado de MAC en Centroamérica ha tenido varios bemoles. Si bien se han realizado ciertas entrevistas entre el 21 y 2 de octubre, algunas han sido de manera virtual, otras en la medida de lo posible presencial, pero siempre hemos tenido una cierta limitación para con los empresarios o con los representantes de los gremios de la construcción con los que hemos querido participar. Sin embargo, a pesar de eso, hemos podido contar con 26 entrevistas en total. Aproximadamente el 23% se hizo en Panamá, el 42% en Guatemala y el 35% en República Dominicana. Teniendo esto en cuenta, les comento que las conclusiones y detalles de la exposición que voy a hacer a continuación se ha compartido en nuestras redes, en nuestra página web del CISEX, y también lo pueden encontrar a mayor detalle en el nuevo portal Exportemos de la institución. Bueno, sin más, procedo a la exposición. Bueno, como ustedes pueden ver en las láminas de importaciones centroamericanas, hemos hecho una diferenciación en estos tres mercados. Sin embargo, es importante revisar estos mercados como un todo, a pesar de que nos hemos concentrado en este estudio en estos tres principales mercados. Las importaciones panameñas de los productos MAC destacan bolsas de productos, pero entre ellas destacan las barras de hierro, con un 31% aproximadamente. En los últimos 5 años, desde el 2015 hasta el 2019, hemos visto que las barras de hierro han destacado fuertemente entre varios productos del sector, de la sublínea, perdón. Sin embargo, con este crecimiento ha tenido una caída leve, pero no deja de tener importancia por el fuerte boom de la construcción que se ha venido registrando en los últimos 5 años y que vamos a detallar más adelante. Siguiente, por favor. Con respecto a Guatemala, vemos que las placas y baldosas y las barras de hierro constituyen los dos principales productos de importación del país. La primera con aproximadamente 13% y la segunda con 16% del importado de la sublínea. También, como les comenté al inicio, se tiene que ver los mercados, la tendencia de los mercados en los últimos 5 años, y vemos que si bien existen unas variaciones en cuanto a los productos, pues la importancia de ellos dentro de la bolsa, dentro de la cartera de importación de la sublínea, no ha variado. Siguiente, por favor. Para hacer un comparativo a grosso modo de los tres mercados que hemos estado analizando, vemos que en República Dominicana destacan las importaciones peruanas de redes metálicas y placas y baldosas. En Panamá, barras de hierro y mármol. Y en Guatemala, placas y baldosas y pinturas. Tenemos que entender antes que estos tres mercados, por más que sean centroamericanos y que uno podría tener en la mente pues, ciertas similitudes porque son centroamericanos, el hecho es que se tienen que considerar mucho el sector geográfico, la importancia geográfica que tiene el país y sobre todo su historia. Para hacer un pequeño resumen, República Dominicana ha pasado por un periodo fuerte de dictaduras. Dentro de esas dictaduras se han fomentado mucho la creación de industrias nacionales. Es por ello que vamos a ver más adelante. Tienen una industria en República Dominicana de esta sublínea y obviamente de otras, un poco más desarrollada que sus símiles. Por este concepto de autorregulación, autoproducción y autoabastecimiento para no poder depender de los países vecinos. Esto estamos hablando de hace 30, 40 años, es por eso que ahora recién, después de 20 años, se ven las consecuencias, y es por eso que en República Dominicana, comparado con otros mercados, pues tiene una industria más desarrollada y más diversificada, no solo en materiales de acabado para la construcción, sino en general en otros productos manufacturados de nivel intermedio. En el caso de Panamá, como ustedes bien saben, pues es un país netamente importador. Ellos, comparado con la República Dominicana, pues tienen una industria un poco más pequeña,
importan bastante y casi de todo. El canal de Panamá pues es un referente a nivel mundial, ya lo vamos a tocar más adelante, los riesgos logísticos que se han presentado en estos últimos 2 años. Y en el caso de Guatemala tenemos que considerar el tema, aparte social, que es muy fuerte y muy importante para analizar este sector, el tema climático. Como ustedes bien saben, esta zona entre estos tres países pues es constante, es una ruta constante de los huracanes, de los tifones, y ello hace que muchas viviendas o muchas construcciones, no necesariamente viviendas, pues se tengan que tomar algunos riesgos en cuanto a materiales, tipo de construcción y periodicidad del mismo. Como ustedes saben, esto no se puede, uno no puede medir o en un periodo de un año no puede estimar, bueno, sabes que en este mes va a venir este fenómeno, en este mes el otro, como podría darse en países de Latinoamérica con el caso del Niño, por ejemplo. Es una cosa repentina, tienes muy poco margen de acción, a pesar que los gobiernos tienen políticas en caso de que se proyecte un huracán de acá en una semana, pero igual el tiempo y la movilidad pues es corta, ¿no? Entonces ello también es necesario tener en cuenta para poder atacar estos mercados, ¿no? Siguiente, por favor. Incidencia de la producción, bueno, ya estas son las consecuencias de lo que les adelanté en la lámina anterior. La República Dominicana tiene una producción mayor de ciertos tipos de productos que nosotros hemos estado analizando según las partidas priorizadas en el sector, como los alambres, planchas de acero, barras de acero, en fin, materiales de acero en general para construcción de las nuevas ciudades, de la parte moderna del país, pinturas, aditivos, materiales y travertinos siempre dentro de los acabados de construcción y las vigas de acero. Como ustedes saben, productos muy relacionados al mundo de la construcción que también se está dando en los últimos años en Panamá. En el caso de Guatemala, bueno, las baldosas, los mármoles, las mallas de acero en perfiles de aluminio y los cerámicos porcelanatos. En Panamá, como ya les comenté en la lámina anterior, es un país altamente dependiente de las importaciones y mayor aún de manufactura intermedia, como los productos del sector MAC. Acá vemos una alta demanda de productos manufactureros intermedios como puertas y ventanas de madera. También tenemos las piedras y como siempre, las placas y baldosas, que es una constante dentro de los mercados centroamericanos. Abajo se indica la incidencia de la producción, alto, medio y bajo, claro, en términos relativos de estos mercados, tenemos una incidencia baja en el caso de Panamá por su misma condición natural de países de paso de las importaciones latinoamericanas. Siguiente, por favor. Países proveedores de Centroamérica con productos MAC. Lo que muestra esta lámina, en resumen, es por país los productos priorizados por el sector y los países proveedores de estos productos, ¿no? En pocas palabras, podemos ver que en República Dominicana, Centroamérica, España, Turquía, Costa Rica, España, Turquía y Reino Unido son los principales proveedores. Ahora, consideremos que estos rankings por producto que vemos para los tres mercados son del estimado al 2019, no, perdón, termina a noviembre de 2020 con data de aproximadamente 6 meses atrás. Estamos hablando de un ranking antes de la pandemia. Entenderán ustedes que estos rankings ahora probablemente no se vayan a cumplir. Habrá una posición de países de respecto a los principales rankings por productos. También deducirán ustedes que estos rankings lo liderarán ahora más países cercanos, como México, como Costa Rica, probablemente se mantenga. Y acá sí quisiera enfatizar una fuerte oportunidad, ya que los costos logísticos en general, como ustedes saben, se han aumentado, no solamente por el tema de los COVID, sino por toda la nueva, lo que eso implica en términos de costos, en términos de tiempos, en términos logísticos, y más aún con este, como ustedes saben, con esta nueva crisis que ha surgido en el canal de Suez, con este bloqueo del canal de Suez. Entonces ello ha hecho repensar más todos los riesgos asociados a los temas logísticos
y lo que implica unos largos trayectos de viaje para el comercio internacional. Entonces vemos que estos, si bien hemos puesto acá como consecuencia del estudio, estos países probablemente ahora no se cumplan o probablemente hayan cambiado de posición, ¿no? En el caso de Panamá, para resumir, tenemos a China para barras de hierro, alambres de púa para México, Turquía, China y Brasil. Y para Guatemala, como ustedes bien saben, es límite con México, pues destaca a México en varios de los productos analizados. Siguiente, por favor. Con respecto a las barreras arancelarias, vemos a grosso modo que en Guatemala tenemos un rango entre 5 y 15% de arancel, dependiendo del producto que estemos analizando. En República Dominicana es una constante del 20%, y en Panamá también estamos trabajando un rango entre 0 y 10% de las barreras arancelarias, nuevamente dependiendo de los productos que queramos revisar. Esto se ha mantenido constante a pesar de que tenemos un TLC con que podemos acceder a ciertos beneficios arancelarios con el TLC. No es el único punto por considerar en este contexto, y ello dependerá más de cómo sean las negociaciones con las empresas importadoras entrevistadas, que vamos a detallar más adelante, y de las condiciones del negocio en sí. No es un tema, es un tema puntual, no es un tema individual, es importante, pero la combinación de un determinado negocio pues tiene mayores variables, y más aún en este contexto. Siguiente, por favor. Bueno, sobre la percepción de la oferta peruana, a grosso modo, según las entrevistas que nos han podido alcanzar, que se ha podido revisar en las conclusiones del estudio, varios de los potenciales compradores no conocen la oferta nacional. No la conocen o tienen una referencia vaga. Lo que sí tienen en mente es que son, en varios casos, competitivas con mercados como el mexicano, el brasilero y el argentino. Sin embargo, más que eso, no tienen mayor detalle. O no los conocen y no pueden dar una opinión, o los conocen vagamente y los sitúa en un ranking, en un nivel competitivo, al igual que los mercados de la región. Entonces, esto también nos da una oportunidad para poder diferenciar ciertos productos dependiendo del producto que estemos analizando. Entonces, la decisión de compra o la decisión de cierre de negocio va a depender, como ustedes habrán imaginado, de las condiciones mismas entre el ofertante y el demandante, como las condiciones flexibles de pago, las soluciones de entrega de destino, que vemos que ya se ha vuelto un tema complejo, respetar los tiempos y los tiempos de entrega y los costos asociados, el servicio de postventa, dependiendo de qué producto queramos introducir a un mercado determinado, las actividades de promoción, determinante y muy importante, y más aún en estos mercados donde no conocen la calidad del producto nacional, en la medida posible si tenemos certificaciones internacionales que avalen los productos que estamos ofertando y que sean competitivas en buena hora, el tema de los reembolsos, devoluciones, y el tema de las devoluciones claras siempre asociado al tema de solución de entrega de destino, y al hacer las solicitudes o las preguntas acerca de del view que tienen en el próximo año, pues en general tienen una expectativa positiva. Recordemos que estas entrevistas se hicieron en noviembre del año pasado. En estos países estaban saliendo de las estaban reabriendo nuevamente sus economías después de una larga cuarentena. Ellos han tenido tiempos diferenciados, por más que sean países o mercados vecinos, entre ellos han tenido tiempos diferenciados de cómo se ha manejado la pandemia. También el apoyo estatal ha sido diversificado, y más aún el contraste con la situación nacional, ello ha hecho que mientras las expectativas nacionales tengan una visión positiva de acá a 6 meses, pues ellos lo tengan de acá a 3 meses o en el muy corto plazo, ¿no?
nuevamente, este escenario ha cambiado en estos últimos 3 meses. Entendemos que ellos están un poco mejor en la medida de en términos de continuación de la pandemia, y me refiero mejor en términos económicos y apertura comercial. Entonces, están siempre abiertos a tener cualquier conversación, cualquier charla, cualquier negociación, siempre vía remota, ¿no? En el estudio que está disponible en los portales de Procuro en el CISEC, tanto en Exportemos como en el CISEC, pues sí tiene mayor detalle de las empresas y los contactos donde los pueden ubicar. Siguiente, por favor. Con respecto a los ya en específico a las empresas con las que hemos trabajado y hemos recolectado información, en República Dominicana hemos identificado al grupo Ibero, Tonos y Colores, Puerto Marino, Planeta Hierro, Ferretería Ochoa y Casa Armes. Estamos hablando de grandes cadenas de suministros o insumos para el sector MAC, de niveles diversificados. Estamos hablando de sanitarios, artículos ferreteros, productos de hierro, productos relacionados al acero, que es bastante, siempre para la construcción. Y estas empresas pues trabajan tanto con los consumidores finales y también con los consumidores intermedios. Entonces, es un portal diferenciado, y más aún en este contexto de cierre arrepentido de las empresas, han tenido pues que ver formas de poder atender a los mercados con un crecimiento importante y muy dinámico, como en construcción. Como ustedes saben, Centroamérica es fuerte en el tema turístico y como consecuencia han invertido en estos últimos 5 años en construcciones de hoteles, residencias cercanas al mar, aprovechando sus costas, también en residencias o construcciones que tengan materiales vinculados que puedan resistir, perdón, a la humedad si están cercanos al mar o si están si tienen un ecosistema vegetal, como el caso de varios países de Centroamérica. Entonces, la demanda existe, sin embargo, hay estas últimas limitantes por parte de los gobiernos. No han hecho que paren la forma de trabajo, como en el caso de Perú, que ha sido un paro total, sino que han habido formas de poder canalizar los productos de estas empresas, tanto las importaciones como la misma demanda nacional, a través de, para que estos proyectos no bajen el ritmo, pero que no tengan un parón fuerte e importante. Siguiente, por favor. En el caso de Panamá, similar. Las empresas que hemos consultado han sido mayoría de Istmo, Comasa, Implosa, Hopsa e Hispania Noriega. Nuevamente, los productos son, la cartera son los similares. La constante, como ya les comenté anteriormente, es que no conocen la oferta nacional, tienen altas expectativas, tienen referencias equiparables a los mercados de la región, los más fuertes de las regiones como Argentina y Brasil, y bueno, si es que no las han, algunos son un poco más reacios y se cierran en que si no han tenido vínculos con empresarios peruanos o con productores peruanos, pues no pueden dar una opinión al respecto. Siguiente, por favor. En el caso de Guatemala, lo mismo, tenemos 4 empresas, instalaciones modernas, Coro, Podesa, Antique y Nobles, es lo mismo que lo anterior. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los precios de referencia vemos mayor detalle en el estudio que les comenté. Sin embargo, esta lámina sirve para pues, tener una idea del nivel de información que hemos podido acceder dentro de las entrevistas que hemos podido tener con los principales proveedores por mercados, ¿no? Hemos tenido, esto es un resumen, claro que no solamente tenemos descripción de producto, unidad, y precio. Este es un resumen de lo que podemos encontrar en el estudio. Dentro de la investigación de mercado, pues tenemos mayor detalle de estos mismos productos. También, como les repito, los contactos, los correos y les alcanzo la libre disposición de ustedes para poder contactarse con estas empresas
para acordar cualquier, si hace referencia al estudio, pues claramente se acordarán de los mensajes que hemos podido transmitir en las presentaciones pasadas cuando se hizo la respectiva presentación a finales del año pasado. Ya estos precios dependerán, entiendo, de las especificaciones técnicas, las cantidades y el contexto actual en el que están, las importaciones por parte de estos países. Siguiente, por favor. Incidencia de los costos logísticos para arribar a Centroamérica. Bueno, como ustedes saben, y como era de esperarse, Panamá tiene, pues, por su misma naturaleza de país neto en comercio, neto importador y focalizado en el comercio exterior, pues los costos más bajos a comparación de Guatemala y República Dominicana. Ahora, en República Dominicana es importante destacar que tenemos varios puertos que son concesiones. Entonces, entendemos que estos puertos que son concesiones deberían tener unos costos en este contexto un poco más económicos, entre comillas, por el tema de los subsidios que podrían tener, que podría tener el gobierno dentro de este contexto de pandemia. Sin embargo, coexisten dentro de las costas de República Dominicana tanto puertos privados, puertos concesionados y puertos netamente administrados por el gobierno dominicano. Siguiente, por favor. Bueno, acá hemos puesto un resumen de los puertos que podemos acceder por dependiendo de por dónde podrían ingresar los países, la mercancía, perdón. En República Dominicana tenemos el puerto de Haina y el puerto de Caucedo. En Panamá, el terminal de Colón, de Manzanillo y de Cristóbal. Y en Guatemala, Quetzal Barrios y Santo Tomás de Castilla. En la siguiente diapositiva vamos a ver mejor el lugar geográfico de estos puertos, que es de vital importancia. Bueno, con respecto a República Dominicana, vemos que los principales puertos marítimos están en la parte sur del país. A la izquierda vemos el puerto de Haina y a la parte derecha tenemos el puerto de Caucedo. Estos son los principales puertos para de llegada de las exportaciones peruanas, según tenemos entendido dentro del estudio realizado. Ahora, el monto de recepción de los productos nacionales, pues, varía, depende del tiempo en el que se haya realizado los envíos, ¿no? Pero, como lo comenté anteriormente, me parece que el puerto de Haina es el que es concesionado y el puerto de Caucedo no. Independientemente de eso, los volúmenes, estos son los comparados con los demás puertos del país, que como ustedes ven en las láminas siguientes, en las láminas de los costados son varios, pues ellos dos destacan tanto por su nivel geográfico, pues su posición geográfica, y también por el desarrollo de los mismos, que son los más desarrollados y son uno de los principales puertos de Centroamérica. Siguiente, por favor. En el caso de Panamá, como bien le comenté, los principales puertos del país, pues, se centran, atienden a los dos océanos con los que estamos flanqueados, ¿no? En el caso de que da el puerto más importante de cara al Océano Pacífico es el puerto de Balboa, y el que da al Océano Atlántico, el puerto de Manzanillo. Si bien tenemos acá varios grupos portuarios, pues por ahí es donde entran, por ahí es donde tenemos registro que los productos peruanos acceden. Ahora, en el caso de Balboa, estamos hablando del Océano Pacífico, por acá es donde ingresan los bienes nacionales, ¿no? La importancia del puerto de Manzanillo o el puerto de Colón ya es para los países, por ejemplo, los países de Centroamérica, específicamente Costa Rica, que también le provee de productos del subsector al, al,
a Panamá o es puerta de entrada para el comercio con otros países de la región. Y también por acá presentan los productos de Brasil y de México, ¿no? Obviamente por acá no ponen porque tendría que darse una vueltaza y no tiene sentido pues llegar acá si es que tenemos cerca al puerto de Balboa. Ahora, como les comenté hace 4 diapositivas atrás, los costos y las medidas de gestión de logística probablemente vayan a cambiar por producto de este contexto que hemos tenido, este contexto internacional del bloqueo del canal de Suez por solamente una embarcación. Entiendo que eso ha hecho que se replanteen ciertos mecanismos de gestión, y lo que no sabemos aún es cómo esta variación, si bien es algo muy reciente, en el mediano plazo, cómo va a impactar en los costos, tampoco en los tiempos. Entonces ahí nuevamente la incertidumbre sobre el canal logístico aumenta, los costos aumentan, los riesgos aumentan, y si uno está pensando o las empresas de centroamericanas están pensando abastecerse de mercados lejanos, pues se la van a pensar 2 o 3 veces más, ¿no? Porque va a implicar no solamente más tiempo, más riesgo, sino probablemente no vaya a haber la seguridad de que pueda llegar los productos en el plazo acordado, ¿no? Si estamos hablando de estos tipos de riesgos en el sector manufactura, imagínense lo que ello va a implicar en productos perecibles, ¿no? Entonces estamos hablando de algo sumamente importante, teniendo en cuenta que por las mismas limitaciones de acceso, de negociación por parte de los países a consecuencia del COVID, también se han publicado estudios donde muchas empresas navieras, pues por tema de eficiencia de costos, prefieren ya no hacer un recorrido de ida y vuelta, sino solo de ida, esperar un tiempo prudente y hacerlo de vuelta. Estamos hablando de tal vez 1 o 2 meses, o tal vez menos, dependiendo de los productos, porque prefieren pues llenar toda la embarcación en la medida de lo posible para poder ellos ahorrar los costos. Y ellos se trasladan en mayores tiempos o en sobrecostos, si es que, porque como ustedes comprenderán, existe una larga cola para poder hacer estos servicios y que muchas empresas no lo van a poder realizar en el corto plazo, a no ser que estén asociados o que encuentren un mecanismo alternativo para hacer. Siguiente, por favor. En el caso de Guatemala, tenemos un caso similar. Tenemos 2 puertos de importancia de cara a ambas costas. El principal es el puerto, el principal de cara al Mar Caribe es el puerto Barrios, y de cara al Pacífico es el puerto Quetzal. Nuevamente, la lógica es la misma. Y acá, bueno, depende mucho también de la cercanía con el mercado mexicano y de la infraestructura entre los puertos, en la infraestructura ferroviaria o de carreteras que existen en los puertos y que ello aumenta la eficiencia del quehacer logístico. Ahora, acá también tenemos un tema social importante. Como ustedes saben, varios países de Centroamérica existen muchos contactos sociales, existen migraciones. Los gobiernos han tenido que movilizar el ejército justo para proteger estas vías de comunicación, estas vías de comercio, ya que lo primero que hacen como respuesta a la crisis social es bloquearlos, ¿no? Toma de carreteras, bloqueo de carreteras, toma de puertos. También no hay gente para que trabaje dentro de los mismos puertos por ya temas ajenos al comercio internacional, pero que obviamente influyen en tiempos y costos, ¿no? Eso hay que tenerlo muy claro y poder coordinar específicamente con la contraparte para poder tener una visión clara y los riesgos asumidos por ambas partes, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, los canales de comercialización eran hasta hace 5 años eran los usuales, tanto de importador, distribuidor de ferreteras y constructoras y materiales de construcción, pero dentro de los importadores y distribuidores, pues se han sumado los hoteles, se han sumado los proyectos de construcción
directos y las licitaciones. Tanto en mayor medida en Panamá, en República Dominicana y en menor medida en Guatemala, porque tiene, como ya hemos comentado, otra naturaleza. Ahora, estos importadores o distribuidores que vienen a ser los mismos hoteles, los mismos proyectos de construcción y las mismas licitaciones, también hemos identificado una oportunidad importante, ya que el contacto con estas tres líneas de acceso al mercado, pues son las mismas empresas que las hemos descrito hace dos o tres diapositivas. Nos han recomendado, según uno podría pensar a priori que, bueno, voy directo a los hoteles, hago mis trámites directamente con los proyectos de construcción o simplemente participo en las licitaciones nacionales. Acá tenemos que tener cuidado, ya que dentro de la legislación de cada país existen limitaciones para poder acceder justo, para que empresas o postores internacionales accedan a ciertos proyectos, sea por monto, sea por legislación u otro tema legal que no sea considerado. Entonces, lo que se recomienda es, si es que queremos participar en estos proyectos, tener o una persona especialista del mercado, del sector legal, bueno, no sector legal, del contexto legal en general del mercado, o asociarse con o tener algún tipo de vínculo comercial con estas empresas que les acabo de comentar, para poder tener acceso a estos proyectos de diferente nivel de envergadura, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto al sector, a las ferias y exhibiciones, también existe, tanto en el estudio como en la web de ProPerú, una lista de ferias anuales por mercado, donde ustedes pueden tener acceso a las nuevas fechas que se han reprogramado como consecuencia de la pandemia. Muchas de ellas ya se han reprogramado dos o hasta tres veces desde el año pasado, según este estudio, estas aún se mantienen. Igual se les recomienda que puedan revisar nuevamente esta información si es que el país lo permite, o si es que está en una tasa baja de contagio, pues probablemente se puedan realizar. No, en ocasiones anteriores, estas ferias pues mantenían sus fechas dentro del mes o dentro de los días estimados. Pero acá hay que tener, por favor, mucho cuidado, porque probablemente hayan cambiado los meses de destino, o el mismo, o tal vez hayan, como en muchos países de la región, hayan migrado de estas ferias a presenciales a virtuales, ¿no? Entonces, en ese caso sería más fácil poder acceder a ellas. Siguiente, por favor. Bueno, como con las conclusiones del estudio, tenemos que, las ferreterías se dividen en departamentos, existen en departamentos por producto, y cada una tiene su responsabilidad. Entonces, si queremos acceder a un tipo de producto, tenemos que ir a la empresa, y cada empresa o distribuidor tiene a su cargo gente especialista por línea de producto. No es común ver en estos mercados centroamericanos tener un gerente general, un gerente de comercio exterior o un agente comercial que se encargue de todos los productos en general, ¿no? Cada uno tiene una, por decirlo de una manera, una gerencia por producto, gerencia de productos. Entonces, es la manera de llegar. Después, el soporte técnico y las especificaciones en sí de los productos y los negocios con la misma empresa, ese es un tema ya que correspondería entre los interesados y la misma empresa. Siempre tener en cuenta el tema de las soluciones de pago, los tiempos adecuados, las condiciones postventa, el marketing, que eso es esencial para poder tener visibilidad dentro de los competidores, y como bien se mencionó, aprovechar las diferencias en el tránsito de los mercados, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, antes de recomendarles la página, quisiera darles algunas anotaciones para que lo tengan en cuenta por mercados. Hemos visto que las principales, que tenemos muchos productos de acero vinculados a la construcción. Ahora, no necesariamente son para construcciones de viviendas, sino también para otros tipos de construcciones como almacenes,
y todas estas construcciones son cerca de los principales caminos y los puertos que hemos podido revisar en los mapas muy, muy esporádicamente. Otro punto importante que hay que resaltar son los alambres de púas, que también es un producto recurrente dentro de los tres mercados. ¿Para qué sirven los alambres de púa? Primero, para delimitar áreas. Generalmente estas áreas son áreas de construcción, pero ustedes van a poder ver dentro del quehacer del comercio entre varios países de la región, que han hecho nuevos caminos para unir ciertos, simplemente para el desarrollo vial, no han realizado caminos, pero los han hecho en medio de zonas o forestales o zonas de no desérticas, pero donde no había, o donde había indicios de que había un cierto tipo de producto de quehacer agrario. Entonces han hecho ciertos caminos y para delimitar esos caminos pues han puesto postes de cemento y dentro de esos postes de cemento han puesto líneas de este producto, ¿no? Es por eso que ha crecido la demanda. Básicamente podría entenderse como cercos de caminos, cercos de propiedades, cercos de construcciones, hasta cercos para el quehacer agrícola que no está muy, muy desarrollado en vez de los países que depende de los mercados que hemos analizado. Otro punto que tienen que tener en cuenta con respecto a las oportunidades son las construcciones alrededor de las zonas costeras. Los temas de huracanes, por ejemplo, obligan a los constructores a cambiar ciertos tipos de productos que sean más fuertes, que duren más, que sean fáciles de transportar, a veces fáciles de ensamblar también. Hay edificaciones específicas para ello. Y antihumedad, anticorrosión, etcétera. Entonces son productos que también están muy, muy demandados y más aún con estos contextos, con esta crisis sanitaria, con mayor razón, ¿no? Y por último, siempre se les recalca es tener en cuenta el factor social, ¿no? Eso es muy importante, más aún si es que en algunos mercados existe una fuerte ola migratoria y que ello pueda incentivar a, no solo por temas de seguridad, sino por temas de falta de gente que esté vinculada al quehacer cercano a los puertos, por ejemplo. Entonces ello puede hacer que en un periodo exista una escasez de trabajadores o escasez de o alguna provisión por parte del gobierno donde se cierran las empresas por un determinado tiempo, entonces no se va a poder. Entonces estos tiempos de comercio pues se alargan o se quiebran o pasa algún contexto fuera del quehacer netamente internacional, pues eso se tiene que tener en cuenta además en estos países un poco como sonados en estos últimos meses, ¿no? Bueno, para terminar, les comentamos que puedan revisar tanto la página web de Exportemos, donde hace poco se acaba de presentar la plataforma donde existen todas las informaciones trabajadas dentro del área de inteligencia comercial, dentro del área de información comercial, y pues tenemos ahí mucho, mucho material por compartir, y también hacer un hincapié en el portal. Dentro de esta plataforma pues tenemos varias herramientas, entre ellas las infografías que periódicamente tenemos que periódicamente estamos publicando de diferentes tipos, ¿no? De todos los sectores que trabajamos, de agro, pesca, textiles, manufacturas, acabados, materiales para la construcción, etcétera, por años y por productos, ¿no? Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Doy la palabra a Gonzalo. Sí. Bueno, gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, también. Bueno, ahora pasamos a la parte de preguntas y los invitamos a todos nuestros participantes a realizar preguntas sobre alguna inquietud que tenga al respecto a lo que hemos podido escuchar en el webinar. En función a las preguntas que tenemos, ya podemos empezar con una
que nos consulta este Riser sobre una consideración que en plena pandemia, si se puede aplicar y lograr una cultura ambiental real, a pesar de esta situación que se está viviendo actualmente. Esta pregunta creo que podría ser respondida por Diego. ¿Qué nos podrías comentar, Diego, al respecto? Claro, muchísimas gracias y agradezco la pregunta del señor Reiser, enfocada a qué tanto los temas sostenibles, los temas ambientales están marcando trascendencia. En la presentación, ciertamente, como les mencioné, el COVID-19 también ha cambiado la mentalidad de los consumidores, ¿no? Ahora tenemos consumidores que están más enfocados y más tienen mucha mayor conciencia de que el planeta hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, yo pienso que ahora, hoy en día, las tendencias de mercado justamente están expresando ello, ¿no? Les mencionaba el tema de que existe una construcción focalizada o un rubro de la construcción focalizada a la sostenibilidad, a lo eco-friendly, a las tecnologías que puedan minimizar el uso de recursos contaminantes, ¿no? Entonces, ello es una consecuencia clara de que estamos cambiando como personas y estamos cambiando también como consumidores. Ahora, ciertamente esta adaptabilidad, este nuevo cambio, hace de que las empresas tengan que reinventarse, ¿no? Y ahora tratar de focalizar sus recursos en nuevos enfoques que liguen trabajo continuo y progresivo en el cuidado ambiental, tal como lo señala también las consideraciones de los mismos Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, ¿no? Entonces, esos recursos, esos insights, se vuelven piezas claves, ¿no? Y la pandemia no es ajeno a ello, ¿no? La pandemia ha cambiado y ha virtualizado muchos de los procesos y pensándole desde un enfoque ya no tanto negativo, porque lo negativo sabemos que está cobrando vidas humanas, que hay colapso sanitario a nivel de salud y también colapso a nivel, ciertamente, de algunas medidas que ha colocado el gobierno, perjudicando en algunos casos, lamentablemente, la economía por salvaguardar la integridad de las personas. Aquí ocurre de que ahora el consumidor está teniendo mayor énfasis a ello y quiere buscar también mayor cuidado. Entonces, se cuida a él mismo y también cuida al planeta. Entonces, esa es una tendencia que justo había leído hace unas semanas. Me cuido, te cuidas y cuidamos. Entonces, esto implica a que haya mayor consideración y al revés. Yo pienso que a haber perjudicado y que estas políticas se puedan ver minimizadas, no lo siento bajo ese enfoque, ¿no? Yo lo siento al revés, de que está impulsando más este desarrollo de concientización hacia el cuidado ambiental. No sé si logro responder un poco la pregunta, Gonzalo. Efectivamente, Diego, muchas gracias y ha sido bastante clara la respuesta. También tenemos otras preguntas que han llegado por interno. Una de aquellas indica, ¿qué opina de las acciones del gobierno en temas de adaptabilidad a las tendencias del mercado? Ya hemos visto en la primera parte, hemos conversado un poco de las tendencias, tendencias a lo verde, tendencias tecnológicas. Y acá la pregunta es, ¿qué opina de las acciones del gobierno en estos temas de adaptabilidad para las tendencias? Bueno, interesante la pregunta porque permite también hacer una visibilización de lo que viene trabajando, por ejemplo, PromPerú como entidad de gobierno, ¿no? Justamente la presentación de hoy día tiene este tipo de enfoque. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está presentando las tendencias de mercado para que ustedes como exportadores puedan adecuarse a esos insights, puedan conocer qué está ocurriendo en el mundo y puedan adaptar sus condiciones y su conocimiento hacia la internacionalización y cumplimiento de ciertos requisitos internacionales. Justamente en la mañana estuve en una conferencia sobre el índice de madurez de la innovación. Entonces eso se abre a que el gobierno, conjuntamente con el sector privado, están trabajando las condiciones necesarias
para que podamos también tener una estadística que nos permita tomar decisiones, ¿no? Y trabajar mucho de la presentación, y que también ha comentado Cristian desde el enfoque de oportunidades y por mi parte a nivel de tendencias, estamos viendo de que hay tecnologías sustentables, tecnologías que permiten ligar temas de automatización, digitalización, trazabilidad, uso de drones, códigos QR, tecnologías enfocadas en la inteligencia artificial. Justamente hay una política que se está impulsando en esta reunión de la mañana que estuve sobre pequeños indicios a trabajo de estas encuestas para recabar información y también implementar justamente estas medidas que van a complementar la información y van a darle ese soporte de competitividad, ¿no? Investigación y desarrollo es un tema básico que muchas de las empresas tienen que desarrollar, pero ciertamente a veces eso implica tener ciertos recursos. Por eso justamente PromPerú pone a disposición de ustedes herramientas de inteligencia comercial que les permitan trabajar esos temas como área. Ciertamente ahí Cristian, Gonzalo también, que están involucrados en esta línea, pueden ver de que se está trabajando bastantes temas de innovación, bastantes temas de conocimiento ligados a estas tecnologías que pueden fomentar un incremento, una mayor capacidad a nivel de soporte para vigilar qué está ocurriendo a nivel tecnológico en otros mercados, ¿no? Entonces ese knowledge se adapta y se aplica, pero eso es un trabajo entre el sector público, sector privado y los stakeholders que permitan relacionar este impacto, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, ciertamente el gobierno está trabajando por estas plataformas, por esta transmisión de conocimiento tecnológico para las empresas puedan colocarla en práctica y conocer. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Y es cierto, las herramientas de inteligencia de mercado son fundamentales, las acciones que se toman en los gobiernos también para impulsar y estar también adecuados a las tendencias. También en el webinar hemos conversado un poco de las certificaciones, ¿no? Las certificaciones, la FSC, y la certificación, la PEFC. Tenemos una pregunta que nos dice y habla con respecto a la certificación FSC en función al mercado peruano y a la competencia que hay con Brasil, que es un mercado tan importante. ¿Y qué nos faltaría para tener ese nivel de competencia? Sí, claro, interesante pregunta, porque justamente bajo ese enfoque de sostenibilidad, las certificaciones no son ajenas de ellas, ¿no? Esta certificación FSC lo que busca un poco es garantizar que los productos tienen su origen en bosques bien manejados, que obviamente proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos. Y los principios y criterios principales del FSC proporcionan una base importante para los estándares de manejo forestal a nivel mundial, incluyendo ciertos estándares que permiten justamente manejar mejor los recursos y la gestión sostenible de los bosques. Entonces, hablamos de un foco ligado a la cadena de custodia, donde se genera una trazabilidad de la materia prima a lo largo de toda la cadena maderera o forestal, ¿no? Entonces, bajo ese enfoque, competir con Brasil es como hablar de competir con productos industrializados con China. Pero ¿de qué depende justamente que muchos de nuestros exportadores deben de conocer? De tu propuesta de valor que tienes, ¿no? Hay una matriz importante que muchos de los exportadores deben de conocerla, donde se indicia justamente a trabajar esta propuesta que genera, por ejemplo, el trabajo de la experiencia en el consumo, la experiencia en el cliente, trabajar lo correspondiente a elementos diferenciadores, ¿no? Y estos elementos diferenciadores se pueden ver desde el enfoque de la presentación del producto hacia ligada a la adaptabilidad de cómo acondicionas tu producto a las tendencias de mercado. Por ejemplo, en los temas forestales, estamos hablando de colores de las maderas, del valor agregado del proceso que podemos colocarle en los diseños, por ejemplo, en las sillas, en las mesas, en los muebles, ¿no? Igual lo mismo con respecto a los pisos. Estamos hablando también de una cultura que habla de lo minimalista, entonces adecuar ciertos colores. Obviamente yo no soy diseñador, pero me encanta el diseño de,
de hogar, y entonces ahí uno puede ir adaptando, ¿no? Las condiciones de cada consumidor es distinto, pero sí hay ciertos patrones que te permite generar esta identidad de igualdad que puedes encontrar en ciertos mercados, como es el caso que les estaba mencionando de explícitamente de los mercados que hemos tocado como foco, ¿no? Metiendo a citar el caso de República Dominicana, ¿no? Donde hablamos de tendencias de servicios colectivos, donde hablamos de prominencia por líneas minimalistas y prevalencias por colores blancos, contrastes en colores, estilos y colores combinados. También hablamos de la integración de espacios en la estancia, de, por ejemplo, adaptabilidad de condiciones en el diseño de cocinas, de espacios luminosos. Entonces, ¿cómo acondicionar estos espacios con colores que ciertamente puedan generar un contraste, ¿no? Hablamos de cortinas cristalizadas, terrazas decoradas, cómo impulsar, por ejemplo, el uso de estas áreas verdes en los acondicionamientos que les mencionaba de un banco que aquí en el Perú, en San Isidro, pueden ver de que está, sus paredes tienen plantaciones. Entonces es interesante, áreas verdes, perdón. Y eso es interesante tenerlo como consideración, ¿no? Si me permites también, Gonzalo, hablamos de Panamá por el tema de los colores oscuros y polarizados, sobre todo porque es una costa caribeña, ¿no? Prácticamente están rodeados de agua y eso las hace mediante unos tonos tropicales, ¿no? Hablamos también de metales acompañados de columnas, cristales, y finalmente el caso de Guatemala, nos enfocamos principalmente en formas asimétricas, ¿no? Lideradas por tendencias que combinan el hierro, la madera, el aluminio y los materiales reciclados. Muchas gracias, Diego. Gracias por toda esta información. Y la verdad es sumamente importante, ¿no? Vemos que cada vez, por ejemplo, se va aplicando más construcciones en tendencia pues, a lo verde, ¿no? Por ejemplo, los muros verdes o techos verdes tal vez también se están imponiendo cada vez más y estos son oportunidades y tendencias de mercado importantes. En el parte del webinar hemos visto también que hemos estado hablando de los puertos importantes, el desarrollo de estos. Y justamente Cristian nos ayudó a profundizar con esta parte. Aquí tenemos una pregunta interesante con respecto a los puertos. Y la pregunta nos comenta que hay puertos tanto en Guatemala y Panamá. ¿Cómo se han desarrollado estos puertos? Más o menos un poco cómo ha venido siendo el nivel de sofisticación de los puertos, ¿no? A nivel de los flujos que con el tiempo el flujo comercial cada vez ha sido mayor. Y qué importancia también el puerto del Callao en función a los puertos de Centroamérica tienen, ¿no? Los flujos de estos puertos. ¿Qué podríamos tal vez profundizar en esta pregunta, Cristian, por favor? Bueno, sí. Gracias, Gonzalo. Bueno, una pregunta difícil. Bueno, igual para comentarles que el nivel de importancia de los puertos que se han mencionado en estos tres mercados pues se han mantenido. Si bien no hay una, dudo mucho que haya una carrera por construcción de nuevos puertos, lo que se ha hecho más bien es, se ha hecho cambio de tecnología en los puertos, por eso se ha mantenido la importancia en estos tres países que hemos mencionado. Y también la importancia está en cubrir pues, todos los frentes en la medida de lo posible. Con respecto a la posición del puerto del Callao en el contexto internacional, bueno, como todos saben, tenemos una importancia crucial en términos de geolocalización. Ello nos permite poder tener unos costos, bueno, en la medida de lo posible, unos costos similares dependiendo de si nos vamos para el norte o para el sur. Pero a inicios de este año, según las últimas cifras que hemos podido revisar en el área, pues las exportaciones de productos nacionales que pasan por el puerto de Callao han sido del 45% aproximadamente. Entonces ello ha tenido mayor, los puertos regionales han tenido mayor importancia en este caso. Por ejemplo, el puerto de Hilo, Chimbote y Matarani, entiendo que han sido los principales
los principales puertos, dependiendo de los productos también, estamos hablando en general, no solamente de productos de manufactura, sino en general. Los puertos tres puertos del norte y dos puertos del sur son los que han destacado a inicio de este año, entiendo por productos pesqueros, productos de manufactura en el sur, pero lo que es importante destacar que si bien hemos tenido un bajón importante en productos tradicionales, pues la mayoría de ellos se realiza por el puerto del Callao. Al no tener al tener todavía estos montos cortos, pues naturalmente destacan las exportaciones no tradicionales de los puertos regionales. Sin embargo, en el mediano plazo, es posible poder potenciar este puerto de Callao nuevamente para productos no tradicionales, sobre la base de las nuevas obras o construcciones de vías, como por ejemplo lo anunció por el presidente hace 2 días, puede ser, de la nueva ruta que conecta a Lima pues, con el centro del Perú, la nueva carretera central que va a colindar, que nos va a ahorrar en términos de costos y tiempo, pues un monto importante, nos va a llevar desde Lima hasta La Oroya y va a conectar con la carretera central nuevamente hasta el centro del país. Según las declaraciones del presidente, pues esto tomaría aproximadamente 3 años y se ha hecho pues un consorcio de gobierno a gobierno con el gobierno de Francia, me parece. Entonces, pues vemos una oportunidad en el mediano plazo, estamos hablando de 3 años, y es que, pues, bueno, se cumplen los tiempos estimados y pues eso pues va a ser un impacto tremendo para los productos de todos los sectores, en general, para los productos del centro del Perú, y pues la vía natural de exportación pues va a ser los puertos de Callao, los puertos de Ica, ¿no? Espero haber respondido la pregunta. Sí, muchas gracias, Cristian. Efectivamente, este contrato gobierno va a ayudar mucho, Francia-Perú, para el tema de tener una carretera ya más adaptada, amplia y facilitar los flujos de comercio que hay desde el centro del país hacia el puerto del Callao. Cristian, tenemos una última pregunta. Y esta pregunta va básicamente, nos pregunta gentilmente Carmen Olivos, y consulta respecto a la construcción tradicional que conocemos y a la construcción modular, ¿no? Este nuevo tipo de construcción que ya tiene un estándar y se utiliza mucho el ensamblaje, ¿no? Entonces, en función a la construcción tradicional y la modular, ¿qué oportunidades hay en el mercado nacional, mercado extranjero? ¿Qué oportunidades podemos percibir con este nuevo tipo de construcción no tradicional, digámoslo así? Bueno, otra pregunta difícil. toda la información de construcción modular que podemos consumir si hacemos un rápido googleo por la red, pues tenemos ejemplos de diseño europeos o nórdicos, básicamente, ¿no? Entonces podemos ver hasta containers han adaptado para el tema de vivienda. Sin embargo, pisando bien nuestra realidad, la realidad latinoamericana, pues esto no viene por un tema de diseño, sino por un tema de necesidad. Y este tema de necesidad siempre se relaciona con espacios o un contexto donde más bien faltan ciertos recursos básicos, ¿no? Como son agua, luz, etc. O contextos específicos de fenómenos naturales como hemos comentado durante la exposición. Específicamente en los mercados que hemos tratado, pues estas construcciones modulares generalmente se realizan alrededor de campamentos de construcción, similares a los que se hacen con los campamentos mineros, pero en construcción. Algunos se mantienen, algunos se mueven, y ello depende de los contextos sociales, pero generalmente del tema
climático de los huracanes. Si es que viene por un tema de movilidad, simplemente, entre comillas, podrías desinstalarlo de manera rápida y no perder esos materiales, moverlos, o si es que en alguna medida se pierden, pues el costo de las reparaciones del intercambio pues es más cómoda, ¿no? Ahora, esto es recurrente y esto es un nicho, ya que, como ustedes saben, como también pasa muchas veces acá en el Perú, pues más o menos ya se conoce en el caso de los huaicos por dónde podría pasar y se les recomienda no seguir construyendo ahí. Pero la gente sigue construyendo ahí. Y no es un caso típico de Perú, es un caso típico de Latinoamérica. Entonces, si bien las personas pues no se van a hacer cargo de toda esa logística, pues sí lo hacen los gobiernos en la medida de lo posible. Para eso hay políticas, para eso hay ministerios incluso, donde tienen bien claro cómo reaccionar hasta este tipo de contextos. Y eso también lo podemos ver claramente en las licitaciones. Por eso la importancia del contexto, el gobierno y la posibilidad de acceder a ellas. Entonces, sobre la base de las licitaciones que muchos gobiernos tienen para este tipo de casos, pues podría ser una buena oportunidad de entrar junto con un partner del mercado de interés para poder acceder a esas oportunidades, ¿no? Muchas gracias, Cristian, por aclararnos esta pregunta, esta importante pregunta. También comentar a todos que, bueno, ya hemos concluido con la parte de preguntas. Ya estamos ya siendo las 11:35, 11:37. Estamos cumpliendo con el tiempo programado para el webinar. Invitarlos a todos nuestros empresarios, por favor, contactarse si hubiese más dudas o preguntas, tanto con Diego o con Cristian. Ahí tienen sus correos electrónicos. Agradecer a todos ustedes su participación. Siempre estar atento a más webinars que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo este año. Agradecerles una vez más y bueno, y dar por concluido el webinar y bueno, ya despedirme y muchas gracias por su atención. Que tengan un bonito día. Hasta luego.